nuevamente el deporte motor en Embajadores. En esta oportunidad, la disciplina será el rally. De familia ilustre, donde padre y tíos cuentan con una gran trayectoria en la materia. Él forma parte de la nueva generación de pilotos fueguinos con paso por el karting. Debut nacional en el año 2013. A partir de allí, consolidación total para un año después ser el primer campeón de la Copa Maxi Rally. En 2017 logró su primer triunfo en el Gran Premio de la Hermandad, una tradición familiar con récord incluido. El capítulo de hoy, con la velocidad en la sangre. Continuamos con este nuevo ciclo que habla de embajadores y ha llegado el momento de meternos en el automovilismo también, hacer otra de las formas que es el rally. Estamos con Luciano Preto. Lucho, gracias por abrirnos la puerta de la Casa de los Viejos. Bueno, gracias a ustedes por acercarse. La verdad que me parece una muy buena iniciativa esto de las notas, de por ahí hablar un poco de más allá del deporte, un poco de cómo son nuestras vidas y a qué nos dedicamos cotidianamente. Así es, y la idea es esa, ¿no? Por lo menos comenzar hablando de en lo personal y de la familia misma, familia numerosa y que sigue creciendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, somos una familia muy numerosa, familia muy unida, somos muchos, bueno, 5 hermanos, mis viejos, tenemos muchos primos, muchos tíos, abuelos, somos muchísimos y como vos bien decís, sigue creciendo. Ya tenemos el primer sobrino de la familia, que es Cruz, que nació el 20 de septiembre, y bueno, ahora estamos esperando a Rufina, que va a nacer en los próximos días. Y en lo personal, Lucho, contame un poco lo de la escuela primaria, lo de la escuela secundaria. Bueno, en realidad también el tema casi de los fierros y el automovilismo es algo que se debe, es el ADN de la familia Preto. Pero contame eso, ¿a qué colegio fuiste? ¿En el primario, el secundario? Y yo fui en la primaria, fui al Colegio del Sur, al igual que todos mis hermanos, arrancamos de chicos ahí. Jugábamos al básquet, al rugby, hacíamos todos los deportes, estábamos todo el día ahí adentro, y la verdad que de chico en el automovilismo tuve pocas incursiones. De chico a los 6, 7 años más o menos, mi viejo me regaló un karting, corrí una carrera en lo que era antes el circuito, por así decirlo, que era la Rotonda del Indio, y justo en esa carrera hubo un accidente, así que a mi viejo no le gustó el sistema, y bueno, ahí no estuve alejado de eso hasta los 14, 15 años que volví. Y lo que fue la secundaria fue el Colegio Nacional, igual también con todos mis hermanos. Y bueno, ahí ya hice todo lo que soy, mi grupo de amigos y mi formación. Sí, y ver crecer en una casa y en la casa de la familia donde estaban los trofeos, estaban las fotos, porque el viejo, los tíos, siempre con el automovilismo. Sí, eso seguro. Eso lo respiramos de chicos. Siempre estuvimos en contacto con los fierros por ahí. En una época teníamos un karting que era como un mini TC, que era un evento de un domingo cada tanto, ir a dar una vuelta porque lo usábamos en la tierra y se cortaba la cadena, así que nos juntábamos todos, andábamos un ratito hasta que se cortaba la cadena y se acababa el automovilismo. Y bueno, después, la verdad que del lado de mi viejo y de mi vieja son todos muy ligados al automovilismo, así que siempre lo tuvimos presente. Por ahí no lo practicábamos de chicos, pero siempre lo tuvimos presente. Hablabas del karting, que al principio fue muy, muy intermitente, muy intercalado, pero en algún momento después es el inicio de lo que terminó siendo una carrera, ¿no? Claro, después de esa primera fecha tuvimos ya cuando se generó el kartódromo, el primer karting se lo compraron a mi hermano, él era más chico, empezó en la categoría Steel, y después nosotros le compramos un karting a Lucas Garro. Y ahí empezamos en lo que fue el karting, corrí 3 años, pude salir campeón provincial el último año, y bueno, después ya cuando cumplí los 17 me pasé al auto. Uh-huh. Y qué difícil, ¿no? Yo te lo pregunté seguramente en muchas de las entrevistas que hemos hecho, tanto para la tele como para la radio, porque llevar un apellido que quizás al principio pesaba porque había que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, puede ser. La verdad que yo siempre lo sentí como una gran ventaja. Por ahí hay mucha gente que le gusta el automovilismo y es un deporte que es difícil entrar si por ahí no tenés algún contacto, alguna ayuda, alguien que te ayude un poco y te guíe en todo esto. Yo creo que el apellido que tengo y la familia que tengo me hizo saltearme muchos pasos que por ahí me hubieran llevado mucho más tiempo. Me enseñaron muchísimo, me sacaron
de muchos problemas, por así decirlo, que por ahí, siendo de otra manera, me hubiera costado mucho más. Así que yo creo que si bien obviamente es una presión, los resultados que tuvieron mi viejo y mis tíos son reales y había que intentar por lo menos estar cerca. Creo que fue una gran ventaja porque me ayudaron muchísimo todos y creo que me aplanaron mucho el camino. Sí, creo que escuchándote atentamente tiene un análisis muy cierto lo que contás, pero después está lo otro, ¿no? Es cierto que Dani, que el Tano fue el primero que fue a participar a nivel nacional, que estaban los contactos, que abrió las puertas, pero después, tanto de la familia para adentro como del medio, era, bueno, es el hijo de Dani, ¿viene porque es el hijo o viene porque tiene condiciones? Todo un tema, ¿no? Sí, seguro que sí, esos comentarios siempre existen, siempre se tiende a estar por lo menos atento a ver qué resultado puedo llegar a tener. Mi viejo tuvo, si bien él fue grande, fue a los 30 años al Nacional, con una realidad diferente a la que tuve yo, tuvo muy buenos resultados, hizo muy buenas carreras, así que la vara estaba muy alta, por así decirlo, y bueno, por suerte pude, creo, hacer buenos papeles. Si bien es difícil comparar carreras deportivas, fueron momentos diferentes y edades diferentes, creo que por ahora voy haciendo una buena carrera. Conociéndolo y sabiendo lo que quiere y protege a sus hijos, seguramente te ayuda y te sigue ayudando, digo, con los consejos, con la experiencia que tuvo en su momento, pero lo decías muy bien, ¿no? Cambió absolutamente todo, ¿no? Cambió el auto, la potencia, la preparación de los pilotos, el profesionalismo. Hoy, si uno hace una comparación, es la misma disciplina, pero parece otra. Sí, hoy es muy diferente, hoy por ahí se le da muchísima importancia al aspecto físico, que antes se le daba tanta importancia. Por ahí puede llegar a ser un poco más profesional. Creo que hay que evaluar las cosas cada uno en su contexto. En esa época las pasadas de hoja de ruta, por ejemplo, eran ilimitadas. Se hacían 10, 20, 30 pasadas de hoja de ruta, la que hagan falta. Hoy solo te permiten 2 a velocidad controlada. Creo que el deporte fue cambiando, por ahí para mejor, por ahí para peor, pero sin duda que tuvo cambios. Y bueno, si bien él vivió otra época del deporte, los autos se siguen manejando parecidos y él obviamente que desde su experiencia por ahí él no, hoy no me da consejos de cómo manejar el auto ya, sino me da consejos de cómo encarar una carrera, de cómo prepararse mentalmente y bueno, después consejos de todos los días que obviamente me ayudan. Hablemos del debut. Haceme acordar el año, la fecha, el auto, del Rally Nacional, sí. En el Rally Nacional yo debuté en el Mundial, en el 2013, con un Mitsubishi Evo 9 en el equipo Pro Rally. No tuve muy buenos resultados porque el primer día hice 2 tramos, en el segundo tramo volqué. El segundo día se me rompió el diferencial en el primer tramo y el tercer día lo pude hacer, así que no fue un buen debut. Y después de ahí, en lo que fue el Rally Nacional, debuté el mes siguiente en Entre Ríos. En una carrera complicada, con mucho barro, pero fue muy lindo porque bueno, fue obviamente el debut en el Rally Nacional, que era lo que soñaba. No va a ser en realidad la única vez que hablemos con embajadores que tienen que ver con el automovilismo y se repite algo tanto en la pista como en el rally, ¿no? Me parece que el piloto de la Tierra del Fuego, específicamente de Ushuaia, tiene un plus porque se transforma en un tester del auto que maneja y en la disciplina de ustedes que es el rally es fundamental. Sí, bueno, acá tenemos por ahí una gran ventaja que es los desniveles, los cambios de piso, los cambios de clima, los cambios de temperatura que por ahí te hacen, sin darte cuenta, aprender cosas y naturalmente te empiezan a salir algunas cosas que por ahí gente de otros climas y de otros ambientes no está acostumbrado, así que creo que sí, es una ventaja. Muchas veces un recurso, por así decirlo, en un momento crítico te salva una maniobra y por ahí te sale naturalmente por cosas que te fueron pasando en el día a día acá, en la nieve, en el agua, en la tierra, así que creo que sí, es una ventaja. Luciano, hablábamos de, o me contabas o nos contabas el debut, tanto en el Mundial como ya en a nivel argentino, a nivel nacional, y después ya también hablamos de tu viejo y toda la experiencia que te ayuda a seguir adquiriendo. Pero bueno, ¿cuándo sentiste en estos años, porque la carrera recién comienza, que bueno, que,
que ya tenías, te habías ganado el lugar que seguramente en el rally argentino, en el rally nacional, no le regalan a nadie. No, bueno, creo que el lugar te lo vas ganando poco a poco, con resultados, con buenas relaciones, con cada uno a su manera. Creo que el lugar, como te digo, lo vas ganando de a poco. Yo, por suerte, en el 2013 tuve buenos resultados. Ya de entrada en la tercera carrera en el nacional tuve mi primer podio. Pude salir tercero, segundo, no gané ninguna carrera ese año. Y a fin de año ya me pasé a la categoría Maxi Rally. En el 2014 fui campeón argentino de la Copa Maxi Rally, que fue una copa que se ideó para pilotos jóvenes o pilotos nuevos dentro de la categoría, para dar una motivación, digamos, para que vos, cuando te subas al auto, no encares directamente a pelear contra Villagra, Ligato, Pozzo, pilotos que por ahí corrían hace 20 años y obviamente era imposible ganarles. Así que ahí tuve un muy buen resultado y bueno, ya después, en los años siguientes, pude estar permanentemente prendido en lo que eran los primeros 10, los primeros 5 puestos, así que creo que ahí fui avanzando mucho. Te traigo otra vez a la Tierra del Fuego y a Ushuaia, y pasó hace muy poquito. Estaba todo el mundo esperando que ganaras el Gran Premio de la Hermandad, porque lo habían ganado los tíos, lo había ganado el viejo en muchas oportunidades, y finalmente llegó. Sí, la verdad que fue un momento muy lindo, porque en todos estos años no había podido estar. La última vez había sido en el 2012, y ya cuando arranqué en el Nacional, siempre coincide en una fecha clásica, que es la Vuelta a la Manzana en el Nacional. Coincide el mismo fin de semana con la Hermandad, así que no había podido estar presente. Y siempre lo hablábamos con Kirra, con mi navegante, que él quería venir a correr, quería conocerla. Y bueno, siempre la idea de que un piloto fueguino tiene que ganar la Hermandad mínimo una vez. Mi viejo siempre lo dijo, que si no ganas la Hermandad sos un alfajor de pollo, porque no existís, así dice él. Así que había que tener esa copa, y bueno, por suerte, en la primera vez que volvimos la pudimos ganar. Sí, quizás había más presión en eso que en demostrar a nivel nacional, ¿no? Es muy probable, porque era un auto totalmente diferente, casi una disciplina diferente. El ritmo que se maneja en una Hermandad es muy distinto. El auto, si bien tiene mucha velocidad, es un auto mucho más lento al que yo manejo, es un auto que aguanta mucho menos, así que probándolo muy poco era obviamente todo un desafío salir a intentar ganarle a los pilotos de acá, que son especialistas en esa carrera, tienen autos preparados específicamente para la carrera, pero bueno, por suerte se dio el resultado. Sí, y con récord de tiempo, ¿no? Sí, el domingo pudimos hacer el récord de la etapa, el piso estaba, había pocos lugares con hielo y barro, después estaba muy bueno, así que pudimos venir rápido. Sí, en una carrera que ya prácticamente en el mundo no queda, ¿no? Digo, que no se neutralice más de cientos de kilómetros en ningún momento, ya es algo que queda porque es tan tradicional, ¿no? No creo que en el mundo que haya muchas pruebas parecidas, ¿no? No, ya en el mundo no hay, al menos no conocidas. Es una carrera que, como decís, es un clásico. Si se piensa en cuestiones de seguridad, es una carrera muy complicada. El auto sufre muchísimo por momentos. De 1000 golpes sale a ponerse a 250 en el asfalto. En ninguna carrera de rally se permiten esos límites de velocidades, ni estar a esa velocidad durante tanto tiempo, pero es una carrera acá que es la Hermandad, es como la Vuelta a la Tierra del Fuego. Son cosas que no son lógicas, no entran en ninguna lógica, en ningún cuadro, pero son carreras que son clásicas. Uh-huh. Que había sido una lucha muy pareja el primer día con uno de los pilotos chilenos, y bueno, por suerte se definió para vos el domingo, ¿no? Sí, el primer día el piso estaba mucho más complicado y yo no quería cometer errores, así que me cuidé bastante y por suerte quedamos relativamente cerca. Y bueno, el segundo día, ya largando atrás, yo sabía que si lo alcanzaba teníamos la carrera muy cerca de ganarla, así que lo alcanzamos en el kilómetro 40-50 y ya ahí fue todo más tranquilo. Imagino, ¿no? Porque no tuve ninguna, y ni voy a tener ningún tipo de experiencia parecida. Pero digo, una vez que pasa eso que contás, ¿no? Que sabés que estás primero en la ruta, me imagino la cabeza, ¿no? Porque lo único que querés que aparezca es el autódromo de Río Grande, ¿no? Sí, seguro, ahí es donde hay que tener más cuidado, porque la ansiedad por ahí te puede llegar a cometer errores, así que hay que ir como si faltaran 100 kilómetros todo el tiempo, tranquilo, regulando un poco el auto, la carrera, las cubiertas, cualquier cosa que te pasa te puede llevar para atrás, así que hay que mantener la cabeza fría. Bueno, y una vez que sucedió, te sacaste el peso encima. Sí, seguro que sí. Cuando pasamos la meta ahí en Río Grande, ya fue todo más tranquilo. Si bien yo ya había visto que el Vladimir, el piloto chileno, había tenido problemas, así que ya la teníamos bastante asegurada. Hasta no pasar la meta no había nada fijo, así que una vez que cruzamos ya fue todo más tranquilo y ya fue tiempo de festejo nomás.
Así es, y un preto más que se sumaba a ganar el Gran Premio de Normandía. Sí, pudimos sumarnos a la lista, que ya bueno, están mis tíos, mi viejo, ahora estamos nosotros también. Y seguramente quizás por qué no vaya a pasar con Daniel Junior dentro de un tiempo, ¿no? Es muy probable, él anda muy bien, él por ahí decidió no dedicarse de lleno a esto, pero la hermandad, si bien nunca tuvo buena suerte, siempre las primeras etapas fueron complicadas, tiene muy buenos parciales, muy buenos resultados, así que si él se lo propone, seguramente lo va a conseguir. Bueno, contanos un poco, porque si bien es corta la carrera, porque recién inicia, estoy hablando a nivel nacional, has manejado autos con diferentes características. ¿Cómo ha sido? Contame cuáles y cómo ha sido un poco la adaptación a ellos, ¿no? Sí, bueno, dentro del nacional arranqué con un Mitsubishi, un Evo 9, que es un auto ya tracción integral, pero un auto, por así decirlo, de calle, de venta al público, es un auto dentro de todo bastante estándar. Y bueno, después ya a fines de 2013 pasé a lo que es la categoría Maxi Rally. Es un diseño, es un auto diseñado puramente en Argentina. Es parecido a lo que es la regulación R5 dentro del Mundial, que sería la segunda categoría del Mundial, pero diseñado por argentinos. En ese momento era con un motor 2.4 aspirado, el motor de la Honda CR-V. Después, con el tiempo, se desarrolló un motor 1.6 turbo, que es el que se está usando ahora. Y ese es el auto que se está usando hoy dentro de las marcas. Corrí en Peugeot y en Chevrolet, y bueno, más allá de eso, los autos son muy parecidos porque los motores son iguales, las suspensiones son muy parecidas, las cajas son iguales, así que lo que cambia es la marca del lado de afuera, digamos. Uh-huh. ¿Y el manejo también es muy parecido? Dentro de las marcas, sí. El Mitsubishi con respecto al Maxi Rally es totalmente diferente, pero dentro de los Maxi Rally son todos muy parecidos. Ya empieza a hilar fino, digamos, la puesta a punto que cada uno necesita para sentirse cómodo. Y después, en el manejo, ¿no? Porque, digo, cada piloto profesional de rally tiene un manejo diferente. ¿Sos de buscarle los límites al auto, tratar de frenar después, acelerar más, ver si dobla un poco más de lo que lo venís haciendo, o eso no se hace, no se arriesga, no se, salvo que uno esté complicado en cuanto a los tiempos o que viene con algún tipo de problemas para tratar de recuperar? ¿Cómo es el manejo? ¿El manejo es siempre igual o se cambia según las circunstancias? No, hoy en día el campeonato argentino tiene una particularidad que se repiten mucho las carreras. Las carreras normalmente los pilotos de punta ya las corrieron 4 o 5 veces, entonces todos salen a andar al máximo de entrada. Hay que salir lo más agresivo y lo más despierto posible del primer tramo. No hay nada que regular porque si los primeros 3 tramos vos saliste con cuidado o con dudas, estás octavo, noveno, y es muy difícil recuperarlo. Así que de entrada, dentro de los límites de cada uno, hay que salir a andar lo más rápido posible. Y bueno, intentar evitar obviamente los errores, que es donde vienen los golpes. Luciano, y no hace mucho tiempo atrás también en uno de los reportajes te pregunté, y te lo vuelvo a hacer por supuesto, siempre la puerta abierta, siempre que se den las condiciones, para hacer alguna experiencia internacional en América y por qué no en Europa, ¿no? Sí, es una opción que siempre está. La verdad que es muy difícil hoy en día, nosotros estamos muy complicados para seguir en lo que es el rally nacional. O sea que sería muy complicado pensar en hacer algo afuera, pero por suerte en su momento recibimos varias ofertas, tenemos contactos y gente de afuera que podríamos conseguirlo, pero bueno, obviamente el tema presupuesto es lo que siempre nos frena a nosotros y a la mayoría de los pilotos locales. De cualquier forma es, como lo decíamos, no solo en tiempo esto que recién comienza, sino que sos muy joven, estás estrenando los 25 años porque los cumpliste el 14 de diciembre, ¿no? Exacto, sí, tengo 25 años, creo que espero que me quede una larga carrera por delante, así que obviamente que algún día se puede dar, vamos a trabajar para eso, pero bueno, mientras tanto tenemos la suerte de tener un campeonato súper competitivo dentro de lo que es el campeonato de rally argentino, con un desarrollo, como te contaba antes, de unos autos increíbles que hoy están aprobados en todo el mundo, se están comprando de todo Sudamérica, se están comprando en Asia, se están comprando en España, autos producidos en Argentina, así que sin duda que es un campeonato increíble, con pilotos muy buenos, pilotos que tienen resultados en todo el mundo, así que tenemos la suerte, mientras tanto, de poder entrenar y participar en un campeonato súper competitivo. Estamos haciendo esta entrevista en el momento en el que se está corriendo una nueva edición, la 2018 del Rally Dakar. Te lo preguntaba antes que se prendan las luces, la cámara, los micrófonos. Es algo que
que te atrae? Sé que lo mirás como televidente, pero digo, ¿te ves alguna vez ahí adentro? Y es muy difícil. Creo que el presupuesto que se maneja para el Dakar es altísimo. Es una disciplina diferente a la que yo estoy acostumbrado a correr, pero bueno, obviamente que me llama la atención, me gustaría algún día correrlo, pero teniendo la posibilidad de correrlo bien, correrlo para ir a poder pelear lo más adelante posible. Sí, eso habla de tener, correr para algo semioficial o oficial. Exacto, sí. Bueno, yo tengo muy buena relación con Nico Fuchs, un piloto peruano que fue compañero de equipo mío durante 2 años. Él está corriendo hoy el Dakar, bueno, hoy justo abandonó, pero él está corriendo para un equipo semioficial y la tiene súper difícil. Yo veo, mi navegante está trabajando para él, están de dormir en carpa todos los días, de andar 10 horas por día arriba del auto. Obviamente que es una carrera durísima donde hay que encararla bien y con todas las cosas necesarias para poder tener resultados. Si no, creo que se sufre demasiado. En esta parte final, bueno, hablar un poco de creo que quedó de manifiesto, si uno sigue un poco tu carrera y ve tu ropa y ve tu auto, sin ninguna duda, Tierra del Fuego siempre está presente, Ushuaia está presente. Sí, bueno, la verdad que sí, nosotros somos súper fueguinos, toda mi familia es nacida acá, criada acá, vivimos todos acá, así que siempre tenemos muy presente a todo Tierra del Fuego, Ushuaia, todo lo Entre Grande, tenemos muchos amigos, realmente es una provincia muy fierrera que nos acompaña mucho, nos banca muchísimo, tenemos siempre que se puede gente que va a ver las carreras, a estar con nosotros, así que siempre agradecidos a todo Tierra del Fuego.